Bendiciones todo. Esta alabanza se titula 100 ovejas. Así es la vida de los otros, como si estuviera en el rebaño. Jesucristo está ahí observando todas las 100 ovejas. Imagínate, se escapa uno y Jesucristo va y lo busca. Entre usted y yo, así era nosotros en un tiempo. Ponte a pensar y lea la palabra, todo lo que Jesucristo dice. Jesucristo quiere que nosotros caminamos con Él. Si tú buscas a Jesucristo, lo pones en tu corazón, tu vida va a cambiar. Te prometo que tu vida va a cambiar. Un hermano, una hermana de la iglesia, si algo te molesta y entra y sale, y entra y sale, de la iglesia, tanto como los jóvenes, ustedes, por favor, lea la palabra de Dios, vete al altar y busca a Jesucristo. Está ahí, en la puerta de tu corazón, déjalo que entre y oye todo lo que Él dice. Porque si te acostumbras, todo lo que el mundo te está ofreciendo, lo va a llevar a tu hogar y lo va a llevar a la iglesia. Y eso no está bien con Jesucristo. Busca la paz y la tranquilidad en tu corazón, tanto como un amigo que está viendo este video, o un familiar. Si algo te molesta y no encuentras la solución,
para calmar tu dolor, tu pena, tu tristeza o algo que te tortura la mente. La tranquilidad y la paz la puedes conseguir en la iglesia. Busca a Jesucristo. Empiece a orar. Pero la verdad es que Él es la Santa Biblia, que es el guía de tu camino. Deja que la luz lumbre tu camino. No te pierdas en ese mundo. Por favor, regresa a la iglesia. Te queremos mucho. Te amamos mucho. Así es que los Jesucristo los quiere, amar uno a lo otro. Por favor. Mucho amor y mucho cariño. Dios me lo bendiga.